Cristian Tisca, la maldita 668. Bueno, malo, ¿qué es lo que soy? Unos dirán que soy un pinche loco, inseguro y frío, viviendo en mi propio mundo. Bueno, malo, ¿qué es lo que soy? Unos dirán que soy un puto loco, inseguro y frío, viviendo en mi propio mundo. Otros tal vez digan que cierta bondad o tal vez fuerza de voluntad se oculta tras mis caretas y mis versos. No lo sé, quizás sea ambas, quizás no sea nada. Soy más oscuridad que luz, eso es innegable. Existo en mi propio averno, gobernado por mi larga lista de demonios. Poco salgo de ahí, la verdad es que el mundo exterior me aterraba. Ahora me caga por aquella maldita perra. Y cuando mis verdugos guardan silencio es porque algo están planeando. Y como siempre será mi deber enfrentarme a sus tretas en el más absoluto silencio. Y afianzando mis máscaras para el mundo y usando a mi chinaski particular en conjunto con sus letras como un escudo. Por lo que volviendo al principio podría decir que soy el mejor fingiendo que soy malo. Pero que la realidad es que soy estúpidamente bueno. Y espero poder un día cambiar eso para proteger lo poco que queda de mi luz con el fuego oscuro de la malevolencia. Hoy es una de esas largas noches de insomnio donde por más que de mil vueltas en el lecho no logro conciliar el sueño. La migraña me martilla las sienes y el más mínimo perro ruido me pone en guardia. Estoy ansioso y aprensivo, lo que a la vez me torna iracundo y susceptible. Me levanto, fumo un cigarrillo y observo la noche. Escucho el silencio y los ocasionales sonidos de los animales domésticos. En realidad no estoy pensando en nada particular, solo me valga una profunda tristeza. Desearía poder sacar todo esto que me destroza el alma, pero no puedo. Desecho el cigarrillo, vuelvo a la cama y me cubro con las mantas. Intento no divagar y eso consigue que lo haga aún más. Los minutos se arrastran con una incesante lentitud. El alba aún está lejos y yo solo desearía descansar y olvidar al menos por una noche. Llegar a tener paz entre la bruma, desconcentrado y perdido, vagando entre la bruma del olvido. En ocasiones no sé quién soy, olvido de dónde vengo y a dónde voy. En otras desearé olvidar por completo no solo mi pasado, sino mi absurdo presente, abrumado y mancillado por el paso del tiempo y la permanencia de mis verdugos, que no son otros que mis pensamientos. Soy solo un despojo de lo que fui, un mal chiste de lo que pude ser, pero ya no hay futuro ni esperanza. Solo espero la liberación de la prisión que representa mi mortalidad, mi alma, esa que me hacía humano hace mucho que se marchó de este cascarón vacío, que pronto se irá pasto de las alimañas cuando al fin logre arribar a la verdadera paz. Entre todos mis demonios hay uno que se está convirtiendo en mi mayor verdugo, en el que me oprime el pecho y en las mañanas cuando debo enfrentarme a un nuevo día se ríe de mi consaña. Este no es otro que la frustración, frustración por lo perdido, por lo que anhelado y no he logrado, por la liberación que me fue vilmente arrebatada en contra de mi voluntad, por supuesto, por esta maldita permanencia que cada día se hace más cuesta arriba. Estoy tan cansado, tan hastiado. En ocasiones quisiera gritar hasta quedarme sin voz, llorar hasta que ya no haya líquido en mi interior, pero no puedo, no debo. Cada día debo aferrarme a las paredes con más fuerza. Nadie debe lo destrozado que estoy. Nadie debe darse cuenta que no soy más que un cadáver que camine y respira. Más horizonte que enfrentarse a un nuevo día. Pero entre los gritos de mis demonios y mi real falta de interés, cada día es un vorágine de tedio, oscuridad y rencor. Porque aquellas que se aferran a la vida son despojados en medio del miedo y el dolor de la misma. Mientras que los que suplicamos a la paca que se apiade de nosotros seguimos aquí atados. Preguntas sin respuesta, como la mayoría que ronda mi puta cabeza. Preguntas sin respuesta, como la mayoría que ronda mi puta cabeza.